No, ahora. No, cada vector la magnitud por coseno del ángulo, y para y es vector por seno de ángulo, es magnitud por seno de ángulo, y magnitud simplemente es la suma x al cuadrado, suma y al cuadrado, raíz cuadrada, y el ángulo simplemente es la largo tangente de la componente y, es la suma del componente y, es la suma del componente x. Eso es todo. Fácil. Yo tampoco sé. Por justo toda la letanía, yo no entendí que quiere saber cuántos metros cuadrados hace un ángulo. Eso es lo que yo entiendo. Por lo demás, no me pregunta 1600 acres cuántos metros cuadrados, no.
un terreno tiene un área de una milla cuadrada y contiene 640. Bueno, lo voy a poner aquí en Google. ¿Cuánto equivale un acre? 44,046.86. Un acre, pues, averiguó usted qué son. Ah, pero solo en metros, ¿cuánto será un acre? Ah, usted lo averiguó así, ¿verdad? Dice que esto es igual a 40,046.86. Un acre equivale a 40,046.856 metros cuadrados. O sea que tiene, la, sáquenle esto raíz. Quisiera sacar el área de esta aula, ¿cómo tengo que hacer? Saque la cinta métrica, me va a decir, ¿cómo no? Mira cuánto tiene de largo y cuánto tiene de ancho. Y lo que tiene eso lo multiplica, largo por el ancho, y hace el área cuadrada. Eso es como es sacar el área. Ok. Un último, o veamos las preguntas que tengan de teoría. Algo, mire, yo estoy estudiando, pero topé aquí. Ok, si no hay dudas, pasamos al siguiente tema. PSI. Creo que es home. Son libras fuerza por pulgada cuadrada. Esos son los PSI. Cuando yo le voy a poner aire a mi pelota de basquetbol, fútbol, le pongo presión y le ponemos en PSI. Cuando le va a poner aire a la llanta de la bicicleta, le mete aire a presión y se mide en PSI, el manómetro, PSI. La llanta del carro, ¿cuánto le ponemos? Póngale 30, PSI.
son las libras fuerza que hace el aire por cada pulgada cuadrada. Esa es la presión que ejerce. Ok, si no hay más preguntas, pasamos al siguiente tema. Hoy son vectores. La compañera me solicitó ayer, pues voy a hacer un ejercicio de cada tema. Luego lo dejo trabajando y al final, siempre en la última hora, vuelvo a preguntar dudas. Si no hay dudas, siempre se las va a estar llevando a su casa, no hay problema. Ahí en su casa usted ve en realidad qué es lo que hizo ayer, desde que llegó. De 12 de la mediodía a 5 de la mañana que se levantó este día, usted decidió qué hacer. Probablemente alguien se quedó con las dudas y se siguió quedando con las dudas, pero es porque no quiso estudiar, está bien. Probablemente, bueno, como no me preguntaron, considero que todo se solventó. Se va acumulando los temas, se van a acumular. Bien, lo voy a dejar primero leyendo qué son los vectores. Unos 20 minutos, luego empezamos a preguntar qué entender. Luego empiezo medio a explicar cómo se sacan. Lo dejo trabajando.
Humberto Burgos, Ávalo Vega, Benítez Mengíbar, Carrillo Ramos, Hernández Carranza. Ayer no vino Hernández. No, ni sé tampoco a Carrillo. Ni Benítez Mengíbar tampoco. Lima Viuda, López Beltrán, Merino Orellana, Machado, Johanna, francés este apellido, Montalud, Morales Saldaña, Ramos Moreno, Manuel. Tobar Avelar, Eric. Valdizón García. Nieto Cuellar. Quintanilla Flores. Gómez Rugamas. Hernández Archila, Guido Rodríguez Jenny, Abelar Delgado, Peña Maya Susa, Piche Rivas, Bonilla Cruz, Girón José Arturo, Ibarra Ramírez, Alvarenga Molina, Marroquín Verónica, Díaz Ibáñez, Rodríguez Humansol, Flores Claudia, Dubón, Elías Alvarado, Jairo, Ortiz Mejía, Arevalo Rivas, Sara Virginia acá, Macía Doña, Cañas Portillo Brenda, ¿alguien faltó de la lista? Me apuntan acá. Apellidos y después no. Thank you.
Vaya. Ok. Ya leyeron todos la teoría. Sabemos qué es un vector. ¿Qué es un vector? ¿Qué es un vector? ¿Qué componen un vector? ¿Qué lo compone? Una cantidad escalar, muy bien. Y esa se representa a través de la magnitud. Cuando decimos la palabra escalar, se refiere a un número. Por ejemplo, si yo hago esto, estoy aplicando una fuerza aquí. Pero si usted observa, como que estoy inclinado, ¿verdad? Eso es sentido y dirección. Y la fuerza que estoy aplicando es el peso de mi cuerpo. Y esto es un vector. Y tendría que graficarlo, ¿verdad? Y sacar de cuánto es lo que está soportando la pizarra, la fuerza que estoy haciendo entre para allá recto y para allá. Tal vez si estuviera mal enclavada la pizarra, pues posiblemente la pude haber desplazado y que se cayera. ¿Y para qué me puede servir un vector en la vida? Fíjense que este edificio soporta un nivel, no es el último nivel, ¿verdad? Pero no soporta para el nivel de abajo. Aquí hay unas columnas. Esas columnas no fueron hechas así al. Hagámoslas del tamaño a ver si nos pega. Es un cálculo de cuánto tiene que ser el grosor según el peso que va a soportar toda la construcción de arriba más el montón de gente que podíamos estar aquí arriba. Eso fue un cálculo y se determinó el peso. Se distribuyó las cargas. La gente en este punto, cuánto va a ser en este. Y determinando cuánta es la fuerza que se va a estar soportando, se empieza a determinar también las áreas de las cosas. Usted puede ver tal vez una grúa buscando, ¿no? ¿Qué cosa? Una grúa que levante un carro y se lo vaya jalando. Pero para que no se rompa esa grúa, ¿se puede determinar cuánto esfuerzo está haciendo ese bracito? Sí. Lo que estuviera arrastrando, este cable que esté tiradito y que viene arrastrando un peso, me está indicando un vector. Y a mí me interesa, como técnico, cuando estoy diseñando algo, es que mi producto no se vaya a dañar, no se vaya a romper, no se vaya a quebrar. Como aquí venimos de todo, ¿va? Venimos de eléctrica, venimos para mecánica, venimos para civil. También para alimentos, probablemente este tema tal vez no se le aplique, pero los que siguen sí, para alimentos. Para los de gastronomía. Pero bien, estamos desarrollando técnicos para que cuando fabriquen algo, no solo sea de comprar el elemento y conectarlo. Ustedes no van a quedar solo con bachilleres técnicos, sino que queremos ir más allá. ¿Por qué? No tengo ahorita un cañón para mostrarle unos videos de todo lo que es la industria fuera de este país. Estamos 150 años atrasados con México. Porque allá en México por lo menos fabrican computadoras, carros, ¿y aquí? Exacto, pero no significa que no podamos. La industria tiene que crecer. La industria tiene que crecer. Tiene que creer en nosotros los demás países. Este es un tema político y otra cosa. Pero pudiéramos, ¿por qué no? Yo voy a preparar a buenos profesionales, aunque de momento no esté el trabajo adecuado. O con quien quita que más de algunos de ustedes se vayan para otro país y ya va preparado. Entonces la parte numérica es muy importante cuando creamos productos.
producto. Este producto no fue al azar. Se dieron la temperatura que debe soportar, la carga que debe de acumular, más las aplicaciones, etcétera, etcétera. Bueno, volviendo mejor al tema. Bueno, dice la magnitud puede ser una fuerza, puede ser un desplazamiento, un avión que se está moviendo, pero se va a mover para allá, no podemos dar ese tipo de información. Se va a mover 15 grados al suroeste, por ejemplo, 15 grados al suroeste en tal sentido, para eso sirve esto. Entonces, magnitud es un valor escalar, un número. Si fuera fuerza, eso, y si estamos hablando distancia, pues igual se le ponen los metros o kilómetros que ha desplazado. Ahora, ¿cuál es el sentido y cuál es la dirección? El sentido es para dónde. La flecha. ¿Para dónde sería que va a ir? Ah, porque puede ser para allá o puede ser para acá. ¿Y la dirección? En la Ok, estoy de acuerdo. Lo que puede ser este que estoy dibujando. Puede ser 45 grados para allá o para allá. Ahí viene lo del sentido. La dirección es el arco. Perfecto. Ok, vámonos a los ejemplitos. ¿Cuál es? De los que ya están ahí en el manual, no hagamos. Pasémonos a los que ya tienen por ahí, más adelante. Obsérvelo. ¿Cuál de todos esos quiere que hagamos? En eso voy a traer una reglita, permítanme. Mira, yo Gracias.
ser más así, pero mira, o sea, así lo dice que aquí Bueno, tenemos tres maneras para operar vectores. Puede ser el método de paralelogramo, el método de polígono, y hay que dibujarlos. Y por componentes rectangulares. ¿Cómo no? Platiquemos de la diferencia. Tenemos el método del polígono. Siempre se parte de una cruz, por llamarlo así. Ahí lo ponen norte, sur, este, oeste. Pero, y si estuviera saliendo para acá, o estuviera yendo para allá, ese tipo de coordenadas que yo le pudiera decir a una herramienta cuando está fabricando algo. Vaya, herramienta, póngase aquí, aquí donde está el punto. Pero si se fijan, no fue recto, sino que aquí. Pues mira, este puede ser norte, este puede ser sur, este, oeste, pero para allá. Entonces pudieran haber hasta 32 ejes en las máquinas CNC. Dicen que son las que fabrican repuestos para vehículos, repuestos para teléfonos. Se les asigna una letra. Puede ser el eje Z, el eje W. No solo es el X y el Y que conocemos. Pero bueno, veamos, ¿cuál es el método del polígono?
¿Qué dice el método del Corwin? ¿Cómo se dibuja un polígono? Página 21. Suma de vectores en forma gráfica. ¿Cuál es el del polígono? Correcto. Dibujo un vector y después de haberlo dibujado, comienzo con el siguiente. Ese es el del polígono. ¿Cuál? Un ejercicio de alguno de las de manos. ¿Cuál quieres que hagamos? El 1. El 1. Está bien. ¿Y pide el método del polígono? El 1. Paralelogramo. Ah, no está pidiendo el paralelogramo. Busque el 1 del polígono. Es que acá dice que entregue el método del polígono para hallar su desplazamiento. ¿Y ese es el 1? El 2, el de polígono. Es que tiene 2 enunciados. Ah, vaya, hagámoslo. Enunciado A, aplique el método del polígono para hallar su desplazamiento resultante. Y el enunciado B es el compruebe el resultado con el método de paralelogramo. Vamos a ver. Ok, y me da ¿cuánto mide el vector 1? 4 kilómetros hacia... Pongámosle una letra a este vector. ¿Qué letra le ponemos del alfabeto? Se le representa con una flechita arriba así. ¿Cuánto camino? ¿La magnitud? ¿Escalar? 4 kilómetros hacia el este. 4. ¿Para dónde? Hacia el este. ¿Hacia el este? Bueno. Solamente. Y después camina 8 kilómetros hacia el norte. Ok, ¿eso es todo? Sí. Pues, veamos, compañeros. Yo tengo que comenzar con una pequeña crucita. Ya tiene cuadriculado el papel, que bueno, ¿no? Hago aquí. Más por acá tengo que decir dónde es norte, dónde es sur, para que nos quede claro. Ahí. Comienzo con una crucita y con mi regla yo voy a asignar ya sea pulgadas o centímetros cuál va a ser mi escala. Yo pudiera agarrar 10 pulgadas aquí y decir que 10 pulgadas hacen un kilómetro. Tendría que poner 40 pulgadas para hacer los 4 kilómetros. Es muy grande. Pudiera agarrar un milímetro como un kilómetro. Y serían 4 milímetros los 4 kilómetros. Muy pequeño. Yo voy a buscar la escala que sea adecuada para poderlo dibujar en mi cuaderno. Para que no se vea tan pequeño en la pizarra, pudiera decir yo que 5 pulgadas me hace un kilómetro. Entonces 5 por 4, 20. 20 pulgadas serían los 4 kilómetros. Está bueno, lo voy a dejar así. Usted puede decir que un centímetro de su regla puede ser un kilómetro, para que le queme. No me va a quedar las 40, porque 40 me van a hacer 8 kilómetros. Voy a coger al revés. 2.5 pulgadas para mí va a ser un kilómetro. Voy a comenzar aquí abajo. Como va hacia el este, va sobre la línea horizontal. Pudo haberme dicho que va a 30 grados noreste. Tuve que haberlo tirado primero el ángulo.
tengo dibujado el vector A. Terminando el vector A, estoy del polígono, ahí voy a comenzar el vector B. Aquí tengo que dibujar, en esta puntita tengo que dibujar una cruz. Lo voy a hacer punteado para que se vea. Ahí vuelvo a poner mi plano cartesiano. Y aquí tendría que poner mi transportador, si necesitáramos un ángulo sobre esta línea, marco los ángulos que quiero graficar, de ahí pongo la distancia. Qué casualidad que este es vertical, mire, 8 kilómetros hacia el norte, sobre la línea vertical. Pero vuelvo a insistir, pudo haber dicho a 30 grados noreste. Pudo haber sido así. Significa que marco 30 grados acá y los 8 kilómetros en ese sentido. Pero mi transportador tendría que estar acá, sobre la horizontal, para poder poner los grados siempre. Bien. Ya grafiqué los dos vectores, vector A, vector B. La resultante va a ser la distancia entre el punto de inicio y el punto final. Ese es lo que he desplazado. Mire, aquí estoy parado en este momento. Si yo me muevo para acá, yo vengo con mi regla de nido desde aquí a acá. ¿Cuánto me desplacé? Pero sigo en ese ladrillito, pero yo pude haber hecho todo esto. Salgo, voy al otro aula, vengo y hoy me paré en este otro ladrillo. Puedo haber hecho todo eso que caminé, pero sigo haberme desplazado desde el punto de inicio hasta el punto final. Eso es lo que importa. ¿Cuánto te has movido? Esa es la resultante. Lo voy a hacer con otro color y te representa con la letra R. ¿Cuánto me desplacé? Bueno, con mi regla vengo y mido. Corrobórenme por favor en su grafiquita si nos da los 9. Grafíquelo usted si nos da los 9. ¿Ah? No. Este. No, ya. O sea, este. Abajo. El ejercicio le dice que está para el este y para el norte y usted lo ha hecho para el oeste y para el norte. Bueno, voy a leer. Una mujer camina 4 kilómetros al este. Caminó para este lado. Aquí caminó 4 kilómetros para acá. Ya estando aquí, caminó 8 kilómetros hacia el norte, o sea, para arriba. Sí. Hacia arriba. El este siempre está del lado derecho. Y el oeste está del lado izquierdo. Por si acaso, San Hugo. Para un mesero de fondo. Claro. Así estamos bien. Este y oeste está perfecto, así es.
Ah, porque tomé la distancia desde aquí hasta acá. Y esto tiene que medir 9 kilómetros. Mire, me midió la distancia en mi regla, midió 22.5 pulgadas en mi regla. Pero yo dije que una pulgada iban a ser, yo dije que 2.5 pulgadas en mi regla iba a ser un kilómetro. Yo lo dije. Entonces cuando yo estoy sumando aquí, bueno, me midió 22.5, ¿cuánto es? Si usted divide 22.5 entre 2.5, tiene que darnos 9. ¿Tal que sí? Bueno, este es el polígono. Voy a dibujar un vector después del... Después de haber dibujado uno, comienzo a dibujar el siguiente ahí, donde finalizó. Si hubiera un tercer vector, aquí hice una crucita, le digo, caminó para allá, lo dibujo, terminó ese, hago una crucita ahí en la punta y dibujo el siguiente. Terminando de dibujar todos lados, solo tiro lo que me interesa desde el punto de inicio hasta el punto final, cuánto es lo que se desplazó. Solo para ver si me comprendían. Si usted le toca ir a comprar al supermercado y le dijo a su mamá que fuera a traer algo, recorrió 2 kilómetros al supermercado, luego regresa con las compras a la casa, ¿cuánto se desplazó? 4. ¿Y cuánto recorrió? 2. En llegar y regresar. ¿Cuánto recorrió? 4. Y vuelvo a hacer otra vez la pregunta. ¿Y cuánto se desplazó? 2 kilómetros. Salió de acá, llegó y regresó y llegó al mismo punto. Entonces, ¿qué tal si yo me muevo de aquí y regreso otra vez al mismo punto? ¿Me he desplazado? Cero, ¿verdad? No me desplacé nada. Pero sí pude haber recorrido un montón. Recorrer no es lo mismo que desplazarse. Ahora sí vieron la parte de desplazamiento, pero es que dice ahí acá, ¿cuánto se desplazó? No sé si quedó por ahí. Se desplazó cero, pero recorrió 4 kilómetros. Es que la persona, si está aquí,
puede haber hecho todo esto, pero si regresó al mismo punto, recorrer es caminar. No se desplazó, pero sí caminó todo. Recorrer o caminar es lo mismo. Caminar, volar o manejar. Pero desplazarse es cambiar de posición. El método del polígono, ahí está. Hoy hagámoslo por el paralelogramo. Se hace una cruz, se dibuja el vector, donde termina el vector hago otra cruz, dibujo el siguiente, donde termina ese hago otra cruz, dibujo el siguiente, y así hasta donde termine. Y la resultante va a ser desde donde salió hasta donde llegó. Esas serán las resultantes en todos los polígonos. En el paralelogramo solo se hace para dos vectores, no más de dos. Todos van a partir del mismo plano cartesiano. Este que acabo de dibujar, lo voy a dibujar para allá. Es este. Este otro también lo voy a dibujar de aquí. Todos parten del mismo plano cartesiano. Este otro que está acá, vengo y lo dibujo aquí. Todos parten. Ese es el del paralelogramo. Ok, entonces, como ya dije esto, ya dibujé el primero. El segundo. No debe de existir acá, sino que lo tengo que dibujar aquí. Siempre a partir todo del mismo punto de origen. ¿Qué es lo que hay que hacer después, dice? ¿Qué es lo que hay que hacer en el paralelogramo? Obsérvenlo ahí. Pero ¿cómo se hace? Por ahora digo, ¿qué hay que hacer? Ya dibujé los dos vectores y después. Observen en los ejemplitos que han hecho ahí. Bueno, la palabra paralelo viene, de ahí, paralelogramo viene de paralelo. Voy a dibujar este vector, una línea paralela a él. Lo voy a dibujar aquí, donde terminó este. Tendría que tener una regla, dos reglas, para sostener acá, ¿verdad? Vengo, subo, lo voy a hacer punteadito. Atención. Atención. Ya tiré la línea paralela a esta. Ahora tengo que tirar esta línea paralela a este vector para acá. Y lo tengo que dibujar aquí. Vaya. Y ya tengo mi paralelogramo. Ya tengo mi paralelogramo.
¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? A donde se corta el vértice, aquí, donde se cortaron. Solo tengo que unir. Y tendría que dar lo mismo. Tendría que dar lo mismo. ¿Preguntas? Pregunte, pregunte. Ok. Bueno, cuando lo mida es lo mismo. Vaya. Lo puede dejar ahí. Son pupitres. Si quieren trabajar, pues en grupito, pueden trabajarlo, pueden trabajar individuales, junto del cliente, desarrollando método del polígono y método del paralelogramo. De esto creo que vienen dos o tres ejercicios. De componentes rectangulares vienen otros dos o tres. ¿Dónde va trabajando? Este último es paralelogramo y el primero es polígono. Hay que hacer el último esfuerzo. La materia que más cuesta y es la oportunidad de que ustedes saquen la mejor nota y de quedar la mayoría aquí sale un poquito bajo. Por una semana de esfuerzo puede tener 2 años de recompensa o puede quedarse sin el puesto. Así es la vida, muchachos, no compite por un trabajo. Bueno, qué motivacional, va. Lo que dijo mi mamá, va, bueno, hijo, hoy usted tiene que ir el vergón, mantenga a su hijo y dicho y hecho, echamos mano ahí. Usted ya es mamá, sabe lo que cuesta mantener un cipote. Cuesta. ¿Le parece? Vaya. Es dinero. Samuel, una consulta, ¿y por qué siempre transcribe? ¿Esto? Sí, como ahí lo tienen. Ah, es que estoy haciendo programa, pero más fácil. Aunque ya lo tienes ahí. Sí. Pero transcribir. No, es que estoy haciendo, o sea que lo estoy haciendo como con calculadoras para hacerlo automático. Después solo pongo los datos y me da el así como que fuera hoja de Excel. ¿Y el video de la cámara para qué? Ah, para saber cómo se hace eso. Ah, ya te queda la clase. Sí. Está bien. Así hacen en la galería algunos. Están con el celular tomando la clase. Usted en la universidad y después usted dijo tal cosa y cuando lo dije ya está. Me toma video. Si lo dije, no me acuerdo. Ay, a dónde llega. Así tiene que ser. Bravo.
Sobre la cuerda A es de 80 metros. La tensión de la cuerda B es de 120 metros. O sea que uno es más grande que otro. ¿Qué puede ser este? Bueno, busque la escala más adecuada que se considere. Pero, dice método paralelogramo para hallar la fuerza sobre el gancho. ¿Dónde dice que van para el norte los dos? No, está diciendo que las dos cuerdas de un gancho. Miren, lo puedo dibujar aquí, miren. Cuando sé que es un barco. Aquí hay una cuerda. Y aquí está la otra cuerda. Una es más pequeña que otra, una mide 120 y la otra 80. Pero el ángulo entre las dos es de 60 grados. Pude haberla dibujado para acá. El ángulo entre las dos es de 60 grados. Entonces, media vez la dibujé. Ahora el paralelogramo va a ser esta línea que tengo que dibujar paralela a ella. Y esta paralela a ella. Donde se corten, como esta distancia. Puede tomar esta distancia con mi regla y eso es. ¿Es la 10? No, sí. ¿Qué bonita? De vuelta, Samuel. Samuel, no entendiste. El 1. ¿El 1? ¿El 1? Sí. Vale. ¿De lo que pasa? De la 25. Después de una flecha trazas otra flecha. Y esa no es un triángulo. Sí, pero te lo cuentan como polígono. No. Ajá. O sea, es lo mismo. Es lo mismo, pero es solo para que entendas de que, digamos, si tenés una aquí, te piden otro para acá, digamos, otro para acá, otro para acá. Y otro para acá. O sea, no importa, siempre va a ser eso. El de las componentes rectangulares también. Del principio a fin. ¿Sí? Si tienes acá, para acá o para acá, siempre va a ser eso. No importa. Ahí en el manual no encontré la explicación de eso. No encontré el polígono. Línea. El polígono. Está aquí, sí, es más difícil después. Este. Porque pones, digamos, 100 kilómetros para el norte, 60 kilómetros para el noreste y 120 kilómetros para el este. Y eso es un método gráfico. Eso es un método gráfico. Ajá, sí, porque siempre va a ser el método el único, gráfico. El único método analítico es el de las componentes rectangulares. De ahí todos son con medir con reglas. Sí. O sea que este es el único que se calcula con valores. Sí, este es el único. Y este es con regla, ¿no? Entonces uno va a calcular solo esto. Y ya. Y de ahí lo divide por la escala, como hicieron.
como el 22.5 dividido por 2.5. Entonces, ¿en dónde está? Vamos el 2. Vaya, tienen, siempre van a trazar esto. Vale, siempre van a trazar uno así, ¿sí? Pero siempre lo vas a trazar porque el método para el holograma lo vas a partir de aquí. No, no importa. Lo que importa es tu escala. Entonces, ajá, exacto. Entonces, si aquí te dice 80 newton, digamos, van a ser que un centímetro por 10 newton. O 0.5 centímetros. Ajá. Vale, yo siempre lo hago de 0.5 porque se queda más chiquito y tengo espacio para hacer 12 en uno. Pero ustedes lo pueden hacer en toda la página. Por ejemplo, si les es más fácil dividirlo por centímetro, lo pueden hacer por centímetro. Por ejemplo, lo voy a hacer en una página. Tienen ustedes, quiero ver, 80 y 120, vale. Lo más grande es 120, vale. Entonces lo pueden hacer de 12 centímetros. Vale. 12 centímetros y 12 centímetros. Lo pueden hacer de 12, pero como le va a quedar muy grande, lo puede hacer de la mitad también. Eso es lo que le digo. De que lo pueden hacer. ¿El otro la mitad? Cabal, de 12, o sea, porque 120 dividido por 10, ¿sí? Un centímetro, igual 10 newton, ¿sí? Aquí. ¿Entendés o no? No. Vale. Un centímetro, digamos aquí, un centímetro. Son 10 newton, 2 centímetros, otros 10, y así, hasta que llegues a 8. Espérate, sería 12 por 2, espérate. Sería un más grande. Bueno, está muy grande, no me cabe. Pero digamos, que lo hacen por 24, ¿sí? Aquí tienen uno. Y aquí no cabe, pero imagínate, un centímetro son 10 newton y llegas a 8 para hacer 80 newton, ¿sí? 80, ajá. ¿Sí? ¿Sí? Aquí tenés 10 newton, 10 newton, 10 newton, que valen un centímetro. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Hoy sí? ¿Seguro? Que no te depende volverme a preguntar, en serio. Vaya. Entonces llegas a 80 newton. Igual de este lado, digamos. O sea, si es 120, llegas hasta los 12. Para hacer 120 newton, porque son 10 y 10 y 10 y 10 y 10 y 10 hasta hacer 120 newton. Y como los 10 newton que separas es un centímetro, entonces haces 12 centímetros. ¿Sí? Esa es la escala. ¿Sí? ¿Sí? Va. Yo siempre lo agarro, como les digo, de 0.5 porque lo hace más chiquito. No tengo que usar todo eso. Entonces aquí te dice 80 newton. Dos cuerdas A y B están atadas a un gancho de amarre. Imagínense que ese es el gancho de amarre, ¿sí? De manera que se ha formado un ángulo de 60 grados entre las dos cuerdas, ¿sí?
la tensión sobre la cuerda A es de 80 N. Entonces, ¿qué hacemos primero? Poner los 80 N. Lo mejor es que siempre empiecen por el eje X. ¿Sí? Este es Y, este es X. Llévense sus cosas, pueden dar sus cuadernos, pero sí. Calculadora, cosas de valor, no la dejen. El aula la voy a dejar abierta, después de desayunarse vienen y empiezan a trabajar. Entonces haces 10 newton, 10 newton y así hasta llegar a la... Pero ese, ¿cómo sabes si va horizontal o vertical? Siempre vas a poner el primero en X, porque es el más fácil. Porque si no, si lo pones acá, tendría que ser para abajo y para acá. Y bueno, es un gran problema. Siempre es mejor la X. O sea, normalmente sí lo puedes hacer, pero es más fácil es X. Siempre, siempre para acá. ¿Okay? Para que después puedas poner el de 60, que es como así. Ya voy a buscar el agarras esto, te pones acá y haces como el 60 aquí. Y este va a ser tu B. Aquí 80 N. Y aquí B 120 N. Obviamente tenés que... Acá sería... Y ya, aquí está tu B. ¿Sí? Les explico mejor después. Vayan a descansar un rato.
Thank you.
riesgo que estábamos. Yeah.
Mira. Y tengo que ir a comprar el regalo a esa muchachita. Entonces, ¿cómo va? Yo no.
Thank you.
Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Viendo y no le hemos entendido, ahí surgen las preguntas, que de eso se trata, poderles explicar las dudas. Entonces, ¿te acaba de venir? ¿Quién no lo dejó entrar? Ya. Yo pensé que me había preguntado a mí. Está bien. Ok. Vamos a ver.
fíjense que el ejercicio 2 no me dice para dónde van los vectores, simplemente hay un vector, dice, que mide 80 newton. Si te quieren, pues si no sé si caben, pueden tomarlo con sus reglas y tomar una escala. Supongamos que yo quisiera que cada pulgada aquí midiera 10 newton, las 8 pulgadas van a ser los 80 newton, ¿verdad? No dice para dónde agarra el vector. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer en cualquier parte. Vamos a medir 8 pulgadas. Aquí. Más o menos aquí son 80 newton. Aquí. Hasta ahí. Lo demás lo pudiera borrar, no hay problema, ¿verdad? Pero me va a servir para poder poner mi transportador. Lo puedo poner acá. Téngame, ingeniero, gracias. Lo puedo poner acá. Mido los 60 grados. Un aproximado que es por aquí. Alumímetro. Gracias. Tiene una línea cualquiera. Y aquí hay 60 grados entre las dos. Entre las dos. Vamos a ver, serían 12 pulgadas aproximadamente porque van 120 newton. Me quedó muy grande. Híjole. El problema es que lo hice muy arriba. Lo hice muy arriba. Y voy a ver, tal vez lo puedo dibujar. Entonces nos dice para dónde. Simplemente usted tira una línea y la otra línea la tiene que tirar a 60 grados. ¿Qué es el método del paralelogramo? Viene de la palabra paralelo. Significa que este vector que está aquí, yo tengo que dibujar su línea paralela. ¿Cómo? Si yo pudiera cortarla y empezarla a desplazar, quedaría aquí, ¿verdad? Yo la pudiera quitar y la pusiera acá. ¿Lo quiero? Pero, mire, como no tengo regla ni escuadra para hacerlo, lo voy a hacer a los gímetros. Tratando que tenga la misma inclinación aquí que aquí, al puro gímetro. Igual con esta, si yo pudiera cortarla y pegarla aquí, quedaría logímetro así. ¿Ya? Casi le pegué a la inclinación, esta con esta y esta con esta. Me faltan las cuadras. Pero bien, donde se cortaron, aquí trazo mi vector resultante y ese es del paralelogramo. Solo se puede hacer con dos vectores. Si tuviéramos más, no me funciona. Y ya pudiera saber cuánto hay desde este punto a este punto. Así es el del paralelogramo. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Ok. Trazar líneas paralelas. Hacer esa cajita. No, lo importante es que entre esta línea y esta decía que había 60 grados. Usted la pudo haber dibujado para acá. A 60 grados tenía que dibujar la otra. Fíjense que ¿dónde se aplica eso? A veces van, quiero ver, un barco grande jalado por unos barquitos chiquitos, remolcados los barquitos chiquitos,
¿verdad? Uno va jalando y otro cuando lo llevan en el canal de Panamá para ir bloqueando. No pudiera servir para eso, ¿verdad? ¿Qué pasa si este barquito de repente se abre mucho? En vez de llevar recto el barco, pudiera irse desplazando hacia un costado. Entonces ellos se van hablando por radio, ¿verdad? Se van dando las coordenadas. En este caso, para acá sería la fuerza. Ajá, solo le ponemos lo que nos salió de fuerza. Buena pregunta, sí. Lo que le sale la distancia serían en newton. Y el ángulo, pues no lo pide, solo la resultado. En este caso, sí. Mire, en este caso, si aquí decía 8, aquí tiene que decir 8 también. Y aquí no hay 8. Esta misma medida tiene que ser aquí. Vuelvo a repetir, la medida de esta línea es exactamente esta misma medida. Si decía 80, aquí tiene que ir 80. Si fueron 8 centímetros aquí, 8 centímetros acá. La misma medida acá, si ocupó 12 centímetros, va a poner 12 centímetros en esta línea. Ok, bye. ¿Alguna otra duda? ¿Cuál? ¿Qué pide el 3? Y es el mismo paralelogramo. ¿Quisiera otro? No, el polígono. Polígono, va. Démosle un polígono. Y después de este vamos a aplicar componentes rectangulares porque se me va la mañana. ¿Cómo dice? Recorre 100 metros a 0 grados. Supongamos que aquí 10 centímetros para mí son 100 metros. Va a estar pequeño. Porque si agarrara 10 pulgadas, en 300 metros sería 30 pulgadas. A ver, no va a caber. A ver, para mí 5 pulgadas van a ser 100 metros. Esa es mi escala, para mí. Vale. 0 grados significa que está sobre la horizontal. Bueno.
Bye. Este es mi plano cartesiano, todos los ángulos los comienzo a contar de aquí, vea, 1 grado, 2 grados, 3 grados, aquí hay 90 grados, aquí hay 180 grados, vea. Y aquí hay 270 grados, desde aquí hasta acá hay 270 grados. Por lo tanto, el ciclista ahorita va a recorrer 300 metros hacia abajo. ¿Pregunta? Pregunta. Si 5 pulgadas son 100 metros, en 300 metros, ¿cuántas pulgadas deberían de ser? 15. El método del polígono es, después de haber dibujado el primero, aquí puedo dibujar un segundo plano cartesiano. Tomo los 270 grados y de ahí parto. Aquí, aquí. Miren, no me quedó muy recta, quedó un poquito así movida, pero ya sabe que tengo el problema de que no tengo el cuadro para una pizarra. Yo tendría que estar con un proyector de cañón y aquí con un programa de lo que ando ahí, pero no nos alcanzan los proyectores de cañón. Ok, luego dice que va a recorrer 150 metros a 210 grados. Vuelvo a mencionar, de aquí para acá hay 180 grados, ¿verdad? 180, para llegar a 210, ¿cuánto me falta? ¿30 grados? Vaya, aquí me van a faltar 30. ¿Verdad? Significa que con mi transportador, de aquí para acá voy a marcar 30 grados y voy a trazar una línea. ¿Preguntas? Como presten el transportador, tendría que hacer aquí un plano cartesiano para poder poner mi transportador acá. Si 5 pulgadas hacen 100 metros, ¿cuánto tendrías que hacer 150? ¿7.5 pulgadas me va a hacer 150 metros? ¿Verdad? Desde aquí 90 grados, 180 grados más 30 que marqué, 210. Ahí está. Y marqué el vector que son 150. Este quiere lo puedo quitar para que no se confunda. Solo es para que hago mi crucita para poder poner ahí mi transportador y tomar los ángulos. Para eso trazo esas crucitas. Y luego dice que va a recorrer 200 metros a 120 grados. Bueno, para poder tomar los ángulos tengo que trazar, que sea una crucita imaginaria, con un lapicito bien suave. Si no tiene la dirección fuera más fácil. La dirección ya me la está dando. Y me dice que va a 120 grados. Ah, usted tiene razón, porque 120 grados puede ser para allá o para allá. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque
quizás para que no nos confundamos es desde dónde se toman los ángulos con el transportador. Préstame otra vez. Como la línea horizontal es 0 grados desde aquí, ¿verdad? Esta línea es 0 grados. Porque usted viene, pone su transportador y aquí dice 0. Y empieza 10, 20, 30, 40, aquí hay 90. Y así va sumando. Hasta que da una vuelta completa, que hay 360. Bueno, como me dice que son 120, téngame en el... Si tuviera mi cosita, 10, 20, 90, 100, 110, 120. Aquí está 120. Así lo voy a tener que medir acá. Si 5 pulgadas me hace 100 metros, 10 pulgadas son 200. El método del polígono siempre va a usar para varios vectores. Aquí ya no solo dibujo 2, aquí dibujé 1, 2, 3, 4 vectores. Por cierto, aquí están los 120 grados. Medido desde la horizontal para acá en 120. Vaya, todo eso tuvo el ciclista. La pregunta es, desde acá hasta acá, ¿cuánto hay de distancia? Y eso es lo que se ha desplazado. Vengo ya con mi regla. Uno, el punto final con el punto inicial. Mide ese vector, yo ya lo medí con mi regla y da 10.5 pulgadas, me da. ¿Cuánto sería en metros esto? Si yo dije que 100 metros eran 5 pulgadas, divida 10.5 entre 5. O si quiero una regla de trepa. Si 5 pulgadas me hacen 100 metros. Ah, gracias, gracias. 10.5 pulgadas, ¿cuánto es? Multiplico este por este entre este. 10.5 por 100 entre 5. Eso me va a dar X. Por una regla de 3. ¿Cuánto da? 210 metros. Ya, y la regla 3, ya no me acuerdo, busca el puñadito del niño de quinto grado y le dice, mirá, el sobrinito, fíjame la regla 3. Si yo quisiera saber el ángulo, tengo que trazar una cruz y medir con mi transportador aquí. Está bien. Para saber el ángulo.
y aproximadamente midiéndolo de aquí para acá me da 60 grados. 60 grados. Ese fue el polígono, solo estamos dibujando. Y después de dibujarlo, medimos y tomamos la medida. Vámonos con componentes rectangulares. Y con eso lo voy a dejar tranquilo para que termine este tema. Haga las preguntas necesarias ahorita. Pregunte, ¿sí? Profe, pero en el caso de nosotros que jugamos con centímetros en cuaderno, usted puede haber dicho, es que una cosa en la escala, porque. Por eso, pero no sé, tal vez a la hora del examen, ¿qué nos recomienda usted para? No, aquí es. Tú tenés que tomar la decisión que es lo que te conviene según el tamaño del papel. Tú tenés que tomar la decisión. Pero usted va a saber cómo cuánto va a medir. Sí, cabal. Si se fijó, primero dice aquí al tantiómetro, al logímetro, como cuánto serían las medidas para poder ver de dónde comenzar. Y jornada nocturna de los cursos de admisión, ¿verdad? Si cada año salen 60 mil bachilleres, más de 60 mil bachilleres a nivel nacional. Así que un grupo de 38 estudiantes no es ni siquiera el 0.001%. Hagamos un número así al tanteómetro. En la mañana tengo 30 grupos inscritos. Supongamos que cada grupo fuera de 36 alumnos. ¿Cuánto es 36 alumnos por 30? Solo en la mañana se inscribieron 36 por 30. Solo en la mañana ahorita hay 1080 estudiantes queriendo entrar. Solo en la mañana. Digamos que en la tarde y en la noche entrar a otros 1500. Tenemos más de 2500 personas que quieren entrar. Para industrial solo necesitamos 105 alumnos para ingeniería industrial. Para alimentos solo necesitarán 160. Para automotriz solo necesitan 250. Para laboratorio químico solo necesitan 40. Para astronomía 160. Para administración de empresas solo necesitan como 60. Bien, unos 105 quizás también. Para automotriz como 260. ¿Cuánto es el máximo? 260, Carlos.
Ella me lo compró. 160, pues. Hagamos una pequeña encuesta. ¿Cuántos vienen para la Hagamos una pequeña encuesta. ¿Cuántos vienen para gastronomía en este grupo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 significa el 30% viene. A ver, son 36, 10 entre 36 por ahí. 10 entre 36 por ahí. El 22%. ¿Cuántos vienen para automotriz de este grupo? Solo uno. ¿Vale? Automotriz. Auto. 3. Hay más posibilidad. ¿Cuánto viene para ingeniería industrial? A chance. ¿Cuánto viene para sistemas? Habrá quizás otro 15%. Y así vamos. ¿Cuánto viene para civil y arquitectura? 1, 2, 3. ¿Para qué carrera viene? ¿Para laboratorio químico? La mayoría de los que acaban de levantar la mano de aquí van a salir, porque en otro grupo muy poquitos han venido para laboratorio químico. Para mecatrónica rebalsa. Aquí dice, sí, medí 180 grados y de ahí le sumé 30 más. Vamos para allá, preguntas. Redes casi no vienen aquí, pero hay en otro grupo. Dos personas para redes. Página 27, los ejercicios.
Página 27. Profe. Pero a mí me da 11 puntos. Ahí, según su escala, ¿cuánto es cada centímetro? ¿Usted puso con la escala? ¿Los 100 metros? ¿Cuántos centímetros le hacen los 100 metros? Son 15 centímetros. En 100 metros son 15 centímetros. 100 metros. 15 centímetros. ¿Cuánto le dio Liz? 11.5. ¿Cuánto es? Y la regla 3. Mírame los 100 metros. ¿Cuántos centímetros le dio 100 metros? Le dije 5. 5. Ok, si 5 metros. Le hace, perdón, si 100 metros, mire, 100, que era 300. Si 100 metros le hace 5 centímetros, vaya, la regla de 3. Sería 11 por 2. 11 por 100. ¿Cuántos metros me hacen 11.5? 11.5 por 100 entre 5. Por eso da 221, tuvo que haber dado aquí. ¿Cuánto? 221, si su escala está mejor dibujada que la mía, era 221. Habría que revisar. Bueno, vamos a componentes rectangulares. Componentes rectangulares. Voy a comprobar ese por componentes rectangulares. Todo vector, lo que exista. Vale, voy a dibujar un vector cualquiera, este. Si yo dibujara, en el plano cartesiano, cuando nos decía dibuje el punto x, y, bueno, aquí tiene que haber alguna medida en las x y tiene que haber alguna medida en la y. Esos son los componentes que hay que sacar de los vectores. ¿Cuánto es su punto en x? ¿Cuánto es su punto en y? Página 27. ¿Cómo dice el primero? El A. Tengo el vector es 125 newton. ¿Con cuánto grado? 50 grados. Sus componentes en X se sacan así. Coseno del ángulo va a ser igual a su magnitud. Página. En la página 24 tiene. En la 23 y 24 lo tiene. A su magnitud, que sería, perdón, es Fx. Es a la magnitud del vector, 125 newton por el coseno del ángulo. En este caso son 50 grados. Con esto voy a saber cuánto vale en Fx. Y para saber cuánto es su componente en Y, va a ser la magnitud del vector por el seno de su ángulo. Y así no se les va a olvidar. Para las x siempre lo voy a multiplicar el valor por el coseno de su ángulo. Y para la y, el valor de la magnitud por el seno del ángulo. Siempre. Así de mecánico. ¿Cuánto es el 125 por el coseno de 150? 80.35. Vaya, algunos no les va a dar porque probablemente su calculadora esté en radianes. Mira si está en R o en D. En ¿Ok?
80. 125. Por coseno de 50. 120. 80 con cuánto? 85 menos 25. Ay, está 34. Ahí. 34. Es que ya es la primera línea del resultado. 80, 35 y 90. ¿No? 34, 8. Sí, coseno por coseno de ángulo por magnitud de todo, ¿no le dio de todo eso cuando multiplicó? Vector está X, componente X, componente Y, magnitud por seno, suma, sumatoria, todo lo que quiera. Está en gradianes al suyo. Vamos a ver. Chip, clear. ¿Otra vez? ¿Alguien más? ¿Le dio? 125 por coseno, va. Y aquí me dicen que es 95.76. Sí. Entonces ahí se aproxima. Si usted quiere aproximar los 35, está bien. Igual en el de abajo. ¿Cuánto era el de abajo? 75. ¿75 qué? 5. ¿Vale? ¿O tres decimales? Siempre mecánicamente. La magnitud por el coseno del ángulo y la magnitud por el seno del ángulo. Siempre. Y ahí no es donde perder. Siempre ahí. Fíjense que no voy a borrar este porque lo voy a comprobar por el método de las componentes rectangulares. ¿Mm? Cos, coseno y sin el seno. Sin. Seno, sin seno, así no me lo olvida. Sin seno. Para que después de la imagen. Con seno. Para Y seno y para X coseno. ¿De dónde salió el El literal C, háganlo por favor y me dicen que van a ver algo. Vean el literal C y les va a dar negativo, quiero que lo comprueben. De eso puede sacar la magnitud y el ángulo total. La magnitud solo es sumatoria x al cuadrado más sumatoria y al cuadrado. Le dio al cuadrado. Como ahí no te está. Sí, pero o sea que esto a eso no llega. Pues. O sea que poco a poco. Pues. Y el ángulo es. Bueno, les quiero explicar algo. Si yo les dijera. Leí entre x. Otra pregunta.
ahorita no, pero yo lo voy a hacer solo para explicar con el método gráfico, ¿vale? Pero no necesita graficarlo usted. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y cuando dan el antiguo? ¿Cómo no? ¿Ahorita quiere explicar algo? ¿Ustedes conocen el plano cartesiano? Ustedes saben que quitan las positivas, las negativas de este lado, las negativas de este lado. Si yo le dijera, grafíqueme, por ejemplo, el punto... Si yo les pidiera que graficaran el punto 2,4, usted sabe que este es X y este es Y. Ah, va a decir 2 en X aquí. Y 4 en Y aquí. Y lo graficaran el punto. Estamos. Y si les dijera menos 2 en X, 4 en Y, va a decir aquí, va, menos 2 en la X, 4 en Y, ok. Ok. Fíjense, de momento ahorita en el literal C, que decía F, no es F, va a ser R, 1200, teta 130 grados. Observe primero el plano cartesiano, al tanciómetro, al ojímetro, 130 grados, ¿va? De aquí para acá hay 90 grados. Para llegar a 130, ¿cuánto me falta? De aquí para acá hay 90. 40, ¿va? Tendría que buscar que 40 más. Digamos que fuera ahí al ojímetro. Aquí hubieran 40, todo esto me da 130 grados. Y toda esta línea que es 1200. Observe, en el plano cartesiano está. Todo este cuadrante son positivos, todo. Pero en este cuadrante estoy en las negativas de las X, ¿verdad? Sí. Y las positivas de las Y. Ok. En RX, ¿cuánto les ha dado de momento? Menos 771.34. ¿Y en la Y? 919.25. Bye. Es que este vector... Si yo pudiera, tendría que empezar a contar aquí y su componente en la X está a menos 771.3 aquí, en su componente de las X negativas. Y en la componente de la Y positiva, tendría que empezar a medir hasta llegar a 919.3. Dos. Esas son sus componentes en el plano cartesiano, por eso es que les dio negativo. Un vector, entonces está sobre la línea. Esta. ¿Cuál le dio cero? Porque ¿cuál, coseno o el seno? El seno. El seno, significa que está sobre la Y. Ah, no. A ver, multiplícamelo por favor. ¿El D cuál es? 500 y el grado es 270. Ah, ese también. Y teta 270 grados. Mire, 270 grados ya vimos que es sobre esta línea. Pero el otro es negativo. Lo pones allá. Y por cierto, está en las negativas de la Y. Por eso, cuando usted multiplique los 500 por el seno de 270 le va a dar menos 500, ¿verdad? Y cuando multiplique los 500 por el coseno de 270 le va a dar 0 porque no tiene componentes en X. Está sobre la Y. Por eso. Pero no solo me oiga, métale los datos en la calculadora. Usted viene para ingeniería. ¿Para cuál viene? ¿Para el técnico? No, para la gastronomía. ¿Gastronomía? ¿Qué es que me dijo mecatrónica? No, el muchacho. Ah. Es la que viene. ¿Usted viene para el técnico o para la ingeniería? Para la ingeniería. Ok. ¿Tipo?
Vaya. Estamos todos de acuerdo que para las X por el coseno del ángulo y para la Y por el seno del ángulo. Siempre y cuando no esté inclinado el vector, que más adelante va a tener un cubo por ahí. Pero bien, quiero comprobar aquel ejercicio por componentes rectangulares, aquel ejercicio. Menos 9 menos 500. ¿Cuál? La de 500 y 270. La de 9 menos 500. Eso. ¿Quieres ver? Ya ando ahí en un par de videos. Pero no hay clases. La de 500 kilogramos. La de 500 kilogramos. Sí, el mismo procedimiento. Pero con cuidado, que aquí está el a ver si le da eso a él. Pero a mí me da. A ver. Quería pasar los dos sueltos grandes en familia de la mira. Pero yo no. No, no, no. ¿Qué fue? Ah, pues la precisión es que está a la menos 14, eso ya es como cero. Pues. Eso es el problema. ¡Ay! Ya voy a ver. Hagamos este ejercicio que es el último por componentes rectangulares, es bien mecánico esto. Esto no es de análisis, es puro mecánico. Si yo quiero saber los componentes del... ¿cuánto vale el vector resultante? Ahí dice, el vector resultante va a ser igual a la suma de las resultantes en x al cuadrado más las resultantes de y al cuadrado. Y para saber su ángulo, va a ser igual a la tangente de teta de resultante en x entre resultante en x, y entre x, punto. No, no lo tengo. Bueno. Tiene que sacar la raíz cuadrada. Ahora, tiene que para saber cuáles son en Rx, usted tiene que sacarle a todos los vectores sus componentes en X. Y Y igual, sus componentes en Y. Voy a comenzar por acá. Pongámosle en letra a estos vectores. Este se llamaba A. Este se llama B, este se llama C y este se llama D. El vector A en el ejercicio medía 100 metros a 0 grados. El vector B mide 300 metros a 270 grados. El vector C, por aquí, mide 150 metros a 210 grados. Y el vector D, ese sí no me acuerdo cuánto medía. El vector D. 200 metros, 120. Ok, deje todo lo demás. Fíjense que este es el último ejercicio de este día, de ahí lo dejo tranquilo para que estudie en su casa, pero ponga atención. Es bien mecánico. Es procedimiento mecánico.
A cada vector le tengo que sacar sus componentes en X y Y. Comenzara yo por esto. Diría que AX va a ser igual a 100 por el coseno de 0. ¿Cuánto es? 100 por el coseno de 0 es 100. Y en su AY va a ser igual a 100 por el seno del ángulo que es 0. Cero. Vale, ya la sacamos. Voy con su BX. Va a ser 300 por el coseno de 270. Cero. Cero. De Y. 300 por el coseno de, por el seno. 270. Vamos a ver, CX, la propaganda de la CX, CY, 150 por el coseno de 210 grados. ¿Cuánto es? Menos 129. ¿Alguien me puede corroborar? Ah, sí. ¿Cabalito? Sí. Vaya. Si solo mira como lo van sacando los demás, está perdido en la tarde. A veces uno anda perdiendo el tiempo. ¿Y de dónde salió esto? ¿De dónde sale todo? Si lo va haciendo ya, sale de la duda. Solo me falta el de mira. Lo voy a bajar. 200, 120. Vale, aquí marcarían las unidades, ¿verdad? Como todos son metros, las respuestas están en metros. Todos son en metros. Está comprobando eso. Vale, lo hicimos pura mecánica. A cada uno lo multiplicamos su magnitud por su coseno, salían las X, su magnitud por el seno, todos le sacamos su Y. Estas son las componentes de este, estas son las de este y así. Ahora lo que tengo que hacer para las resultantes es, para las X suma todo lo que son X y para las Y suma todo lo que son Y. ¿Vale? Que es mecánico. Lo voy a hacer por partes, miren. No pierde el tiempo copiando, que no voy a borrar. No pierde el tiempo copiando. Porque estamos así. Estamos así. Y alguien está hablando, pero estás copiando. Ok. Las RX van a ser igual. AX, bueno, ya dije. AX más BX más CX más DX, ¿verdad?
¿Cuánto daba en AX? 100. ¿Cuánto daba en BX? 0. ¿Cuánto daba en CX? Menos 120. Este no era más, era menos. Vamos a respetar entonces. Sí. 129.903. Y en la D. Menos 100. Menos 100. Vaya. Vale. AX, BX, CX, DX. ¿Cuánto da esto? 129.903. Miren, aquí estaba chiche porque estos 100 se eliminan con estos 100. Ahí están los 129. A ver, lo vamos a meter, ¿vale? Ah, voy con las ayer. Para ayer, cero, ¿verdad? Las BY, ¿cuánto valen allá? Menos 300. Menos 35. Y en la B. Menos 200. Bueno, voy a escribir aquí abajo porque no cabe. R, Y es menos 201. 795. Vale. Si usted lo quiere aproximar en 80, déjelo en 80. Y si lo quiere dejar con el otro decimal, está bien. Bueno, ya tengo ahora las resultantes en X al cuadrado, en X, y ya tengo la resultante en Y. Ya solo tengo que venir a meter a esta fórmula. Sería menos 120. La voy a llevar despacio, la voy a reescribir esta ahorita. RX Mira, usted lo siente largo, yo lo fuera rapidito, tanto es, solo fuera copiando la respuesta, tanto es, de ahí sumo todas las X, sumo todas las Y, esto se hace sin necesidad de escribir todo eso, sin necesidad de escribir. Ok, la resultante es... Mire, Pitágoras, vea, yo puedo eliminar este poniendo raíz aquí, se va este con este, me queda. Ahorita que acaba de pasar mate. Ah, la eliminamos. Ah, que sí. Así quedó, ahora solo sustituye. Ok, su cerebro ya oyó eso y así será. Sí. Sí, el cerebro hace lo que usted le diga. Si usted le dice, Neles, no me gusta, está bueno, te dice. Es el tener fe negativa. Usted puede decirle la fe. Me gusta cocinar, no me gusta cocinar. Me gusta planchar, no me gusta planchar. Me gusta levantarme temprano, no me gusta levantarme temprano. El cerebro hace lo que usted diga. Me encanta. Eso me llega. ¿Va a querer? ¿No va a querer? Lo que usted le diga al cerebro. ¿Va a querer o no va a querer? Ahorita no.
cuento, ¿verdad? La magnitud me dio 239.99 y el ángulo 57.29. A ver si le da también. A ver. No, ya no. Elévelos al cuadrado, eleve el otro al cuadrado, sume los dos y lo que le da, o sea, que le rey. Elévelos al cuadrado, lo suma las dos cantidades, le saca raíz y esa es. Da 202.126. No, me lo cambia. Eleve esto al cuadrado, súmelos. Este negativo se va a volver positivo porque menos por menos da más. Menos por menos da más. Súmelos, los eleva al cuadrado primero, después suma las cantidades y lo que da, sáquele raíz y va a dar 202. Y esto es lo que debería dar aquí, 202. Bien. Entonces está malo. Sí, pues parece que como yo no tengo una regla exacta tal. Pero andaba cerca. ¿Y en el examen casi no puede dar? Sí, de hecho del método gráfico no viene. Viene más por componente rectangular. Pero yo no sé, en este último parcial pudiera venir algo. Mejor lo explico. Aunque los componentes rectangulares metan la de Galán. No son las respuestas, solo una se lo le va a hacer que llegue a una. Aunque lo que se va a dejar es una, pero la va a identificar fácilmente. Vale, todos les dio 202. A mí los ceros me dan exponente a la menos 14. Y la respuesta me da 239. 239 me da. ¿A dos cuál? 239 me da porque los ceros me dan menos 5 a la exponente menos 14. Vale. Meteme esto en paréntesis, elevarlo al cuadrado y sumarle esto al cuadrado. Sí, eso sí me da 10, pero. ¿Cuánto te dio? Pero eso no es un error. Porque no me da cero. Los ceros, no, estos ceros no me dan cero, me dan menos 5. ¿A dónde, tío? Es que este solo los he copiado. Me dan menos 5 exponentes, menos 14. No me dan cero. ¿Cuál? Esos dos ceros, de RX y RY. No, pero estos solo los he copiado de aquí, compañero. Ah. Cero. Pero el coseno me dio. Recordad, AX es 100 allá. Ajá. BX. Bx, aquí está bx, cero. Cx, menos 129, aquí lo copio. Yo tengo una consulta. Ustedes copiaron eso en el cuaderno, pero siempre vuelven a ver a la pizarra para copiar acá. ¿Por qué lo copian en el cuaderno, pero cuando están digitando vuelven a ver a la pizarra? Sí, ahí lo tienen en el cuaderno. La otra no me sale, es más fácil. Porque también uno se equivoca. A ver, hagámoslo por parte. Menos 129.903 al cuadrado, ¿cuánto es? 16.874. Por aquí lo voy a escribir. 1874.78. ¿Otro decimal? 16.874.
¿Cuál de los dos? 16,874,78. ¿Y este? Y el otro es 129.903 al cuadrado. Usted ya me dio su cantidad. Dígame usted cantidad. A mí me da 16,874.79. Para que no me anden diciendo 78, 79, ¿cuántos serían los tres dígitos que da la calculadora aquí? 79. ¿Pero cuánto sería? 16,874.7. 89. Ay, así no me lo andan redondeando. Okay. Eso da, dejémoslo ahí. Va a ir en segundo lugar. Ajá. En segundo lugar, 40,221.221. ¿Cuál? Esta cuadrada. Sí. 40,221.222. Vale. Este más este. 57,596. 97,000. 239.991. ¿Cuánto? 239.939, la de la compañera. ¿Y los demás? 291. ¿Y los demás? 239.99. Sí, eso da. 239.99. Bye. Eso da, entonces eso tendría que dar aquí. Ah, no, a mí me da 200. Es porque la regla tal vez no estamos ocupando las terminales exactas. Eso varía. Aquí no hay donde perderse. No voy a volver a hacer hoy. Entonces, ¿sí la 57? Voy a ver si da 225, el ingeniero le dio 225. Vale. Lo va a hacer el profe. Esta cantidad al cuadrado da exactamente esto. Ahí vamos bien. Esta cantidad elevado al cuadrado da exactamente esto. Voy con el segundo valor. 201.795 lo elevo al cuadrado y me da 40,721.222. Voy a sumar ahora estas dos cantidades que están elevadas al cuadrado. 16,874.789 más 40,721.222. Aquí da 57,596.011. A esta cantidad vengo y le voy a sacar raíz cuadrada a toda esta cantidad, hasta por último lo saco la raíz y me dio
ya le digo, raíz cuadrada de 57.596.011 y da 239.991. Corrobore, porque si no hay que revisar la calculadora. La mía son medio. Ya voy. La mía son medio. Ese que está abajo. Sí, lo que pasa es que no sé qué le has puesto, le está poniendo coordenadas, tío. Sí, me dio 239. Y mira, estás en radianes, no estás en grados. No, ese no. El grado de ángulo 5722. Sí, pero una calculadora normal, mete este valor al cuadrado. Sí, solo meterme ese valor y elevarlo al cuadrado. ¿Por qué cuando pongo el cálculo de cuadrado me sale 200? ¿Quiero ver cómo lo pones? Sí, lo pongo. ¿Así? ¿Abro otro paréntesis? No. Abra dos paréntesis. Lo voy a explicar por qué. Porque tiene que... Si lo metió así... Para que la calculadora entienda que va a sacar la raíz de lo que está dentro de... Entre este y este paréntesis. Oye, sí, pregunten. Vale, ¿sí? Hoy vamos a ir con este, ¿verdad? Para este, solo ya tengo cuánto vale RY y cuánto vale RX. Ok, tangente de teta es igual. RY vale menos 201.795. Y RX vale menos 129.903. Y ese tiene el cotangente. Aquí tangente del ángulo es igual a 1.55. Menos 1. 3. El menos 1. Ahora tengo que despejar esta tangente. Si esta tangente está del lado izquierdo y lo quiero pasar al lado derecho, pasa como tangente inversa, se escribe así, de 1.553. La tangente inversa es una tecla que está acá. Sí, tangente inversa de 1.553. 57.22 me da a mí. Tiene que estar en grado y gris. Tangente inversa de 1.553. Póngalo, si es posible, póngalo hasta en paréntesis para que no se le vaya a mover nada. 57.221. Vaya, aquí va a estar la respuesta. 57.22. Ahí me da 57.22. No me da. 22, pero vamos con 22. Sí, sí, sí. Tangente inversa, ¿verdad? No tangente, tangente inversa. Está arriba de la tecla de la tangente, está ahí arribita, dice. Están a la menos 1. Vamos a ver. Sigue. Sí. Tangente inversa. 1.553. ¿Con qué lo parece? Igual. ¿De quién es este? ¿De quién es este? Hoy, ¿cuántas leyes son? Ya me vamos.
¿Va a dar o no va a dar? ¿Qué va a dar? ¿Va a querer o no va a querer? ¿Va a dar o no va a dar? ¿Va a dar o no va a dar? Bueno. ¿Qué era, muchachos? 10 falta. 10 para las 10:40. Bueno, el último consejo. Estaba viendo hacia abajo y estaba meditando. ¿Qué es lo que estaba meditando? Veo varios grupos en algunos rostros que esto está un poco difícil para esta persona. Y pienso en la juventud. Pero nadie va a poder pelear una batalla tuya para un puesto de trabajo. Cualquier dificultad que estés pasando. Si ves esto difícil o lo ves fácil, está bien. Estudie. Nadie le va a conseguir un trabajo. Nadie te va a dar ese trabajo que tú querés. Esfuércese y esa va a ser su recompensa. No me haga caso, descanse toda la tarde y esa va a ser su recompensa también. Hoy no va. Yo usé arco tangente, o sea que tangente menos uno es arco tangente. Sí. Ajá. Ajá. Thank you.
siento mal tan temprano. No pude comer. Por favor. Gracias. Ahí nos vemos, profe. Pues sí, ahí nos vemos. Ya, cuídense.